Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Junkel. Nos encontramos en el review de la Arena Coliseo Toño Arellano. Ya listos para empezar aquí con mi hermano del alma, García. ¿Qué tal, amigos? Gran saludo y fuerte abrazo. A punto de comenzar esta función en la Arena Coliseo Toño Arellano. Vemos llegar por el lado de los técnicos a Columbus. De los rudos más técnicos, Columbus y Black Justice. Y del lado ahora sí de los técnicos, Imperio Negro Jr. y el regreso, nada más y nada menos, de Caballero Sacro. ¡Vámonos! Comenzamos aquí el llaveo en medio del cuadrilátero, donde vemos a Columbus salir disparado hacia la orilla, después con esta llave. Ah, caray. Nueva llave para Black Justice, es como lo sacan. Vemos el vuelo entre segunda y tercera impactando en el pecho de Black Justice. Muy separado estaba del ring Black Justice, pero hasta allá llegó el Caballero Sacro. Rápidamente aquí el Imperio Negro rompe el conteo de tres. Viene con esta cazadora. Y vamos a ver, le van a contar las tres palmadas. Se lleva la victoria Imperio Negro Jr. y Caballero Sacro en esta primera caída. Vemos aquí el golpe por parte de Columbus. Lo detiene rápidamente el Caballero Sacro. Rápidamente se sube a la tercera cuerda y con estas tijeras enganchando el cuello de Columbus. Se le está pidiendo ahí que se levante. ¡Ale! Lo reta. Corre directamente a las cuerdas y le repite el castigo para terminar con su adversario. Toma impulso, va a volar y lo deja en amenaza. Con el miedo que me tengas, me basta, le dice Caballero Sacro. Aquí esquiva ese clothesline y lo sacan con unas tijeras entre segunda y tercera. Agarra impulso y solamente le dice que con el miedo que me tengas, me basta. Este es el Imperio Negro Jr. Aquí vemos el antebrazo, después Black Justice con este castigo y a la expectativa está el Rimpaco. Codazo en reversa, sacándole todos los pulmones. Y claro, no podía faltar el castigo clásico aquí en la Tony Arellano del Rimpa. Castigando aquí a Caballero Sacro, Black Justice haciéndose sentir en esta segunda caída. Y con este Package Pile Driver para el Imperio Negro, Columbus se iba a llevar la victoria. Y Black Justice iba a justiciar, como lo dice su nombre, a Caballero Sacro con este 4 a las piernas. Y esta enredadera acá arriba, tirante al brazo izquierdo. Y ahora se lo llevan espaldas planas, se convierte en una llave de rendición y pues va a ser todo para los técnicos. La justicia negra se hace presente y se llevan la victoria. Después abajo del cuadrilátero comenzamos con los raquetazos en esta tercera caída. Increíble, ahora esquiva inteligentemente el Imperio y otra vez se lleva otro raquetazo. Le acomodan las ideas el Caballero Sacro a Black Justice. Y entre segunda y tercera, Columbus se lleva un impacto impresionante por el Imperio Negro Jr. También Black Justice entre segunda y tercera, ahí llevándose a sus rivales. Y el Caballero Sacro se va hasta las gradas con un tope, con giro. Increíble, espectacular en esta tercera caída, García. Vemos aquí el juego de cuerdas, después el enganche por parte del Imperio, las patadas voladoras con odio y después este tope entre segunda y tercera impactando con el adversario. Viene ahora Caballero Sacro, se lo lleva en espaldas planas a Black Justice, no alcanza ni a contar en uno, esquiva rápidamente, se lo lleva con esta navajita, otra vez tiene mucha energía Black Justice, esquiva, lo paraliza, ahora viene con este giro el Caballero Sacro, impactando a Black Justice, al parecer va a ser todo, el Rimpa le va a contar las tres de rigor, victoria, victoria de los técnicos. El Caballero llevándose la victoria. Bien, por parte de los técnicos, nos pasamos a la segunda lucha, lucha de Amazonas. Vemos llegar a Miss Guerrera y Reina del Sur, acompañada por nada más y nada menos que el Tanque de Guerra. Y ahora vemos a los técnicos con Lady Shadow, el regreso de esta bella joven de los Andrade, y Raven, una joven prospecto aquí de la Arena Coliseo Toño Arellano, y el torbellino de los cuadriláteros, el pequeño Sonic. Como broche de oro vemos el inicio del llaveo, Sonic en contra de Tanque, buscando ahí la espalda a rendición. Se ponen en guardia esperando el ataque de el siguiente ataque del enemigo. Ahí el trabajo de cuello por parte de Sonic, viene el enganche para llevarse a Tanque, después lo trata ahí de enredar y castigar el brazo derecho donde Tanque no pueda moverse a buscar las cuerdas. Qué buen llaveo aquí, buen castigo que está haciendo
Sonic hacia el tanque, pero la fortaleza de tanque, vean la fuerza de cuello que tiene, ahora revierte esta llave, le están castigando también las extremidades, le jala ahí la máscara, pero lo derriba bien este pequeño gladiador, y ahora le está castigando ambas piernas, le busca un candado al cuello, pero está también siendo sometida, ahí se lo llevan, le van a contar Rimpa, le cuenta dos palmadas, se endereza Sonic, pues están en el llaveo y contra llaveo, García. Busca ahí, buscaba la Mataleón, después lo vuelve a invertir el tanque, tratando de encontrar esta mecedora para Sonic. Bien, ahí se lo lleva el trabajo y la fuerza de tanque en contra de Sonic, que trata de quebrajarle la espalda, y le revierte la misma llave ahora a tanque. Ahí está. Esa no es mecedora, debe ser como colchón de agua. Te creas, no, tanque. Aquí ahora están castigando al, al tanque Sonic y está siendo sometido, se lo quita con rápida fiereza y le castiga, le cae todo el peso en la pierna derecha al torbellino de los cuadriláteros. La gente está metidísima. De esas raras veces que vemos llavear a Sonic, y lo está haciendo muy bien García, ¿eh? Vemos ahora el castigo hacia el brazo por parte de Sonic, bien implementado ahí el 4 al brazo y con una cruceta en las piernas tirante al otro brazo. Está tanque encontrando la respuesta a esta llave, castiga, sí, medio cangrejo para Sonic, tratando de encontrar la rendición. Muy buen llaveo de estos jóvenes en esta segunda lucha, destacar la juventud, y hasta parece que llevan años en esto, García, ¿eh? Sí, completamente llenos de experiencia. Después vamos a llegar a Miss Guerrera, que está tratando de castigar el brazo ahí de Raven. Raven está siendo castigada de esta manera, muy al estilo de las artes marciales mixtas. Claro que sí, de la MMA. Raven está invirtiendo el castigo, cruceta a las piernas, después le exige estos tirantes a Miss Guerrera y encuentra bien el castigo por parte de Raven. Rimpa está a la expectativa, no se rinde aún, es una luchadora bastante difícil de rendir. Es un buen debut la de la Gómez Palatina aquí en la Arena Coliseo Tonerillano. Recordemos que viene de la escuela del Dandy García y de esta manera es enganchada y se queja que la jalan del cabello, García. Sí, pues sí, pero de todos modos le tiene la respuesta bien a Raven ahí castigando el cuello. Tratándole de cortar el oxígeno, se levanta muy a la fuerza y trata de buscar la siguiente llave, pero no la deja. Ahí vemos cómo es castigada con hacia el pie y está buscando una cruceta. Ahí viene con esta llave que inmortalizó nada más. Pensé que venía con el pozo, pero no, viene con un puente ahí olímpico y rápidamente rompe la guerrera. Y está bueno también el llaveo de las mujeres, ¿eh, García? Bien ahí el derribe por parte de Miss Guerrera. Se la lleva bien el enganche de Miss Guerrera. Uy, bien. Ahí un poco rudo, pero bien, encontrando las espaldas planas. Ya mareada, Raven, cuidado. Tiene que ver ahí un poco la experiencia y la fuerza de Miss Guerrera tratando de castigarla, se la lleva con este enganche. Ahí está siendo ahora castigada Raven, ahora la derriban de fea manera aquí Miss Guerrera. Y vean cómo esa voltereta, la fuerza de las piernas que tiene Raven, sigue castigando, se la quita con facilidad Miss Guerrera y está castigando con un 4 ahí al brazo. Esta Gómez Palatina que no la quiere dejar una buena impresión en su debut. Ahí se la están revirtiendo rápidamente, están los castigos al cuello de Miss Guerrera, la voltea y ahora está preparando una cruceta y a las piernas, estaca a las piernas de Raven. Nada más. Ve ahí el castigo, lo dolorosísimo que la de estar pasando en estos momentos de Raven. Miss Guerrera, increíble el repertorio que tienen ambas gladiadoras con esto. Y ahora viene Raven con este. Vean qué derribada, al estilo del Halcón Suriano. Cómo no, ahí haciéndose notar, pero está tocando las cuerdas Miss Guerrera para librarse de este castigo. Se les acabó el ring en esta llaveo contra llaveo en las espaldas planas, solamente 2 segundos. Es lo que nos indica el Rimpa. Muy rápidas, mucha versatilidad de llaveo. Ahora se la llevan aquí a Miss Guerrera de esta manera. Están castigando, le agarran el brazo, le tuercen ahí el pie. Hay un auténtico nudo lagunero a ras de lona, García. Bien, el ataque por parte de Raven. Miss Guerrera rápidamente se levanta, está tratando de enganchar el cuello, el derribe en el medio del cuadrilátero, engancha y ahora busca las espaldas planas, solamente 2 segundos, le voltea Raven
rápido la llave a la Miss Guerrera. Y aquí vemos este ataque, el derribe, al momento en el medio del cuadrilátero. Vemos cómo planchan, cómo son agilidad. Y con este resorteo, luciendo elegante esta participación de Miss Guerrera y de Raven, que se llevan el aplauso del respetable. Vemos a Lady Shadow corriendo a las cuerdas en contra de la Reina del Sur. Bien, esquiva ahí el antebrazo. Y como exorcista, es como la postura que toma. Como Linda ahí. Blair. Bien, el enganche por parte de Lady Shadow. A mi mente, las tijeras estaban al momento. Está pidiendo el apoyo del público entre segunda y tercera. ¡El tumba! Y cae clavada Lady Shadow abajo del cuadrilátero. Hay desconcierto en el ring. Esto lo tiene que aprovechar Miss Guerrera. Ahí Raven también está en malas condiciones. Vamos a ver, le dan una pasada, una japonesita aquí para Raven. Agarra impulso, viene impulsada a la segunda cuerda. Se le lleva con este enganche y la saca ahí del cuadrilátero. Y es turno de ver a Raven volar y les cae a los paramédicos también. Y ahora están Sonic y Tanque García. Ahí el derribe por parte del Tanque está en contra de Sonic. ¿A quién se lo llevan con esta casita? Buscan el conteo 2 segundos y rápidamente es como Sonic se zafa de este castigo. Viene ahora Sonic, que le da una patada ahí en las rodillas, y viene con este 6-1-9 al estilo de Rey Misterio. Es el momento del torbellino, busca altura. ¿Qué va a hacer Sonic? Va a buscar ahí un 4-50 espectacular para impactar al Tanque. Le van a cortar las 3 palmadas. ¡Victoria de los técnicos! ¡Qué caída, García! Bastante buena esta segunda lucha. Inició con todo. Ahorita no se encuentra. Vemos ahí la pasada por parte de Miss Guerrera hacia Sonic. Después con unas patadas y la respuesta por parte de la Reina del Sur en contra de Raven. Enemigas ya conocidas ahí en el pecho. En la lucha se pasa bajo el cuadrilátero. Ahí dos pequeñitas ahí, fieles seguidoras de la Reina del Sur. Y ahora viene el ataque con esta bala de cañón aplastando con todo ahí al torbellino. Y Miss Guerrera también con este Michinoku Driver. Es un 3 contra 2. Definitivamente van a perder los técnicos, ahora con esta llave en conjunto ahí con Tanque torciéndolo para un lado y la Reina del Sur, epa, las extremidades por el otro, y pues al parecer va a ser todo para Raven. Veamos aquí el castigo por parte del Tanque, el listín. Le voy a decir. Aquí vemos el regreso de Lady Shadow, que al parecer todo está bien. Vamos a ver cómo, pero ve cómo la recibe rápidamente. Pérez, mira, se va llegando. Mira, apenas viene llegando, sí, Miss Guerrera. Y ya la, así la reciben, dice el anunciador. Y mocos ya, bienvenida a la tercera caída. Uy, se llevan a Raven de una forma bastante efectiva. Sí, Tanque la está cargando de bombero y contra la ceja del ring. La está preparando y pata. Oye, pobre Raven, le dio. Le dieron hasta para llevar, sí, a la esquina. Le da la Reina del Sur, Miss Guerrera, y con este derecho. ¡Oh, no! Es un izquierdazo ahí en la. Le está cortando la leche, García. Oye, qué trabajo por parte del Tanque, que trae todo el odio. Es la Reina del Sur quien juega a las cuerdas. Ahí el derribe al estilo japonés. Raven esquiva el antebrazo. Ahí el juego en las cuerdas. Y espera el momento. Inteligentemente, pero se la cambian. El enganche a la Reina del Sur. Tope entre segunda y tercera. Y siguen las emociones, ahora Sonic con el Tanque lo saca como si fuera un saco de patatas podridas. Y entre segunda y tercera también impactando aquí al Tanque de Guerra. Y esto se va a decidir entre Miss Guerrera y Lady Shadow, que es aquí sometida. Le da la vuelta boca arriba y con este pulpo lagunero hacia Lady Shadow. Va a ser todo, va a rendir, sí. Se rinde victoria para los rudos, sí, García, en una lucha espectacular. Oye, qué gran lucha por parte de los seis elementos. Nos pasamos a la siguiente lucha. Vemos al siniestro que no deja de sonreír, Darkseid, acompañado ahora sí del Papa Negro Ritual. Y acompañados también, como no, del Oso Negro Junior. Y del otro lado tenemos a Richie Queen. Ahí la reina de los exóticos y el campeón de la Arena Colón, el campeón exótico, Dulce Paola. Como broche de oro viene llegando el espacial directamente de Gómez Palacio. El hombre que se habla de tú con el aire. El hombre que, bien, bueno, podemos aquí a Ritual en contra de Richie Queen, lo manda a las cuerdas, viene el derribe por parte del disidente perseguido, lo vuelve a mandar al esquinero a Richie Queen, quien está desconcertado con el ataque de su rival. Ahí vemos a Ritual como un enganche y no se quiere, ahí se entre
se quedan ahí amarrados, pero Richie Uy. Quinn no se deja, tampoco Ritual, están en una serie de enganches, y ahora derribadas, planchas, Uy. Te saco, y ahora te toca derribada, y que te caiga Ritual, rápidamente se lo quita Richie Quinn, y ahí están a la expectativa ambos gladiadores. Ahora es el Oso Negro en contra de Dulce Paola, quien está esquivando, Ella. Ahí rápidamente los ataques del Oso Negro, nada más, le torcieron la movida ahí a Dulce Paola, Dark Side en contra del espacial, acompañado por Ritual, comete la equivocación Dark Side, y ahora el espacial los manda directamente al esquinero donde los está esperando Richie Quinn con esta plancha cruzada. Ahora vienen los siniestros, pero equivocándose ahí hacia el Oso Negro Junior, y ahora están ahí, les dan un piquete en el fufurufo, un chamoyazo, y ahora viene con una plancha cruzada hacia el Oso Negro, doble codazo, otra vez me están tundiendo al oso, le están dando duro al oso, mi García. Oye, pero qué expectativas tenemos en esta lucha, el derribe por parte del espacial. Allá vemos a Dulce Paola, quien se le trepa a Darkseid, y Richie Quinn en contra del Oso Negro. Bien, se lleva ahí el beso de Dulce Paola. Ritual está siendo castigado. 3 segundos para Darkseid. Ritual se rinde. Primera caída para los exóticos y espacial. A Darkseid le gustó mucho porque no deja de sonreír. Ya vemos cómo se esquiva una y ahora sí lo enganchan, lo empujan. Viene el espacial aquí enganchando al Oso Negro Junior, que lo saca por abajo de la primera cuerda. Pero Darkseid viene con este codazo y viene Ritual. Es turno de ver al espacial cómo está de un lado para otro. Ahora sacando de qué lado a Darkseid. Vamos a ver, Ritual lo cruzan, agarran impulsos ambos y patadas voladoras, sale entre segunda y tercera. Esta es la participación del hombre que se habla de tú con el aire espacial. En el espacio también, espacial, Vemos el rompecaras para el espacial Ritual con una patada en la boca al estómago para Dulce Paola y la triple llave. En conclusión, por estos rudos, tratando ahí de hacer de sonreír a Dulce Paola, Ritual escalando ahí a la tercera cuerda, cayéndole en plancha con toda su corporeidad a Richie Quinn, llevándose la victoria de esta segunda caída. Se empareja la situación, doble zancadilla y patadas en un costado para el campeón exótico. También hacen lo propio, triple patada para el espacial. Y ahora están castigando al disidente perseguido, Richie Quinn. Viene ahora Dulce Paola y a rematar el espacial, que le saca ahí una muela casi ahí a Ritual. La otra, ella. Vemos a Richie Quinn como le ponen el plato y le da el beso para el Oso Negro. Vemos ahora a Dulce Paola con este enganche para Ritual, lo manda a las cuerdas y con esta velocidad es como Dulce Paola engancha a Ritual desde la segunda cuerda, bloquea el golpe. A ella le gusta que le aplaudan. A ella le gusta que le aplaudan. Está pidiendo el apoyo del público, quien le pide beso, falla el antebrazo, se le pone directamente, se lleva el beso y sube a la segunda, tercera. Y aquí es donde le gusta que le aplaudan. Ve la elegancia con la cual se mueve Dulce Paola, elevándose a más de 2 metros sobre el aire, sacando al disidente perseguido del cuadrilátero. ¡Huye, huye, Ritual! Porque iba a volar Dulce Paola. Y esta es la flor más bella del ring. ¡Ay! A ver, ¿a cuánto el kilo de aguacates? Le pregunta ahí Richie Quinn. Y ahora rápidamente con este mortal hacia atrás. Increíble lo que hace estas ejecuciones. Richie Quinn está siendo sometida por el disidente, pero otra, andan muy errados, andan muy errantes estos gladiadores. Los siniestros están equivocando bastante. Es aquí donde Richie Quinn está aprovechando el momento. Falla el doble antebrazo, toma impulso. Bien, el capaneo por parte de Richie Quinn, pero lo derriban con este doble raquetazo. Patadas a la boca, el estómago por parte del Ritual y de Dark Side, viéndolo no ahí. No te trabes, no hacia te trabes, el suelo. Lo levantan y con este ataque es como Richie Quinn sube a la segunda, tercera cuerda. Se le antoja a los hombres del público y saca a los dos rivales. Bueno, nomás sacó uno, el que se queda el Ritual. Y ahora va agarrando impulso y con este enganche también saca Ritual entre segunda y tercera. Vamos a ver si va a volar Richie Quinn. Permiso para despegar entre segunda y tercera. Y se lleva Ritual. Va impactándole con todo y viene con una plancha el espacial hacia Dark Saint. Y de aquel lado Dulce Paola viene a rendir con estas espaldas planas ahí al Oso Negro Junior. Victoria, victoria para los técnicos. Nos pasamos a la siguiente lucha, el demente del aire. Lo vemos llegar acompañado de Asombro Junior, llevándose los aplausos de las féminas en la arena. Y como broche de oro tenemos a Kingstar, el Rey Celestial. El campeón peso medio de Producciones Hernández. Y viene Urban el Gangster X, Ángel Negro. Y para cerrar con broche de oro, el B57. Yeah, yeah, yupi, yupi. Wow, wow, wow.
Guara, guara, la cuchara. Vemos aquí el antebrazo en contra del asombro. Le responde rápidamente al Ángel Negro. Duelo de mameyes, dirían en Triple A. Lo mandan por arriba del Ángel Negro. Viene ahí el derribe hacia el asombro. Falla el antebrazo. Corren a las cuerdas y con estas tijeras es como sacan al Ángel Negro del cuadrilátero. Doble enganche de tijera, vienen los mexalocos a volar. Entre segunda y tercera también el asombro. Hace lo mismo, mortal hacia el frente. Increíble, llevan doblando a prácticamente al B57. Ve ahí la salida de bandera por parte del Demencia, las patadas del asombro y con este enganche es como se llevan al B57. Urban X esquiva el ataque, asombro se lleva al Ángel Negro, queda de frente asombro en contra de Urban y es Kingstar desde la tercera cuerda enganchando bien el vuelo por parte de Demencia en contra del B57, Urban en contra de Kingstar, se lo derriban en medio del cuadrilátero. Ángel Negro hace lo propio pero se lo lleva con esta cazadora el asombro Junior, 3 segundos. Y terminamos con el Gangster X. Aquí Kingstar Junior con esta llave de rendición que rápidamente sometido Urban se rinde y la primera caída es para el bando de los técnicos. Comenzamos la segunda caída, falla el ataque Urban. Ahora es Demencia quien ahí viene, la elegancia, esquivando las cuerdas, la patada directamente a la frente del Gangster. Sube a la tercera cuerda, vuela y con este enganche sacan a Urban del cuadrilátero. Viene ahora con Demencia y el Ángel Negro, el cuerpo perfecto de la lucha libre. Patada a la sección media, vamos a ver qué hace con este código rojo. No, viene en reversa, giro en 360, agarra impulso, viene con este reguilete, no sabe ni por dónde le está llegando el demente del aire, esquiva, no lo halla el Ángel Negro. Viene con la vuelta al mundo en un día, en dos días, increíble lo que hace este volador de Papantla. Tus hijos vuelan, viene Demencia, se agarra ahí las mallas porque se le está cayendo de la emoción. Bien el trabajo por parte de Demencia, ahora es Urban en contra de Kingstar, falla el ataque, el antebrazo está al momento, después con este campaneo es como, como esquivan el ataque de Urban y le tumban el diente de oro. Ahí le tumban lo más precioso que tenía, lo más preciado con este enganche y ahora viene, quién sabe hasta dónde se ganó, pero el Ángel Negro le pone freno de mano a Kingstar Jr. Ahora con este raquetazo que hasta el B57 se sorprendió de lo fuerte que estuvo. Hasta lagrimeó. Sí, cómo hasta no. Lagrimeó. Ahí es el B57 que lo detiene, provoca la equivocación Kingstar en contra del Ángel Negro. Ahí está, dice que pare, que vamos a hacer mejor el equipo porque no los están encontrando. Al Kingstar Jr. patada la sección media. Viene con esta matemática en la esquina. Increíble, aquí bien hecho. Sacando al Ángel Negro y todavía se queda el B57. Busca la segunda, la tercera. Un giro y enganche increíble por parte de Kingstar. Y ahí nada más escamándolo. Aquí un pasito de breakdance. Este es el Rey Celestial, Kingstar Jr. Es Demencia quien se lo lleva. Cruzando ahí la barrera al B57. Parece ser que ya vemos una rendición. Es el asombro a Demencia. Vemos a la sombra en contra del B57 que le escupe al Ángel Negro y ahora le tapan ahí la boca para evitar raquetazo que se lleva el asombro por la blasfemia. La blasfemia, dice el B57 aquí, también medio cangrejo sometiéndolo, ya se rindió, pero pues aquí los rudos se pasan de roscas, ahí le dice que lo suelte, dice que no, y el Urban, el Gangster, viene con esta plancha desde la tercera cuerda y le cuenta otra vez, y que le cuente otra vez. Porque no lo escucha bien, anda medio zoreco. El B57, victoria para los rudos. 10 segundos y todavía le suben. Se suben a pisarle la espalda a Kingstar. ¡Épale! ¡Esa mano, árbitro! Ve nada más. ¡A medio metro! Las féminas están disfrutando del trabajo de asombro, pero tuvo que llegar el Urban para quitárselo. Ya les quitó el boleto con agarrón de ahí, de ya no sé qué era. De lo que pudiera agarrar, el raquetazo en contra de Kingstar. Un antebrazo en reversa por parte del Ángel Negro y un antebrazo normal de parte del B57. ¡Ah, caray! ¡Ve nomás! ¡Eh! ¡Que ya comió! Pues ahí le están haciendo el calzón chino y lo marcan como una res. Ahí al asombro Junior viene el juego de cuerdas de Demencia, ahí sacando al Gangster X. Y ahora patadas voladoras para el B57. Unas tijeras voladas ahí para el Ángel Negro. Y viene Demencia a volar entre segunda y tercera para el B57. Y de aquel lado un pescadito por parte de asombro Junior. Se desquita el Demencia en contra de la barrera. Se lo lleva con este antebrazo. No sé quién cayó más peor, si Demencia
o el B57, las estacas en contra de Urban. Parecía que venían unas patadas por Kingstar y está preparando aquí el castigo. Bien, el trabajo y el sentón de la muerte. Muy lagunero este castigo. Por último, unas patadas en la mandíbula al Urban de asombro. No, ya quedó en malas condiciones. Ahí lo engancha y lo saca por la primera cuerda rápidamente. Mortal hacia atrás desde la segunda cuerda por parte de Asombro Junior. Aquí equivocan. La equivocación viene por parte de Kingstar hacia Rimpa Rodríguez. Se lo lleva con esta horracarrana. Esquiva bien Demencia. Se lo llevan allá. Al Ángel Negro se quita la Demencia. Su máscara se la entrega al B57. De aquel lado el Rimpa le va a contar las tres palmadas a Kingstar Junior. Y al parecer es victoria para los rudos, García, o para los técnicos. No sabemos aquí. El B57 está escondiendo la máscara y dice, ya ganamos, levántame la mano. Y pues van a levantarle la mano. No está viendo Rimpa que tiene la máscara. Y ya se da cuenta. Ya se dio cuenta. Descalifica a los rudos y la victoria es para los técnicos. Nunca me imaginé que le pudieran hacer una colmillada al B57. Pues ya lo hiciste, ya lo viste aquí en la arena Coliseo Tony Arellano. Los dejamos con el review de la arena Tony Arellano. Vámonos. Ahora sí.
Deportes.